Presentación de Archicuerpos, que como ustedes acaban de ver por la tele, no solamente la tele en Tenerife, sino también de otras partes del mundo. Ahora aquí a nuestro comentarista le estaban llegando fotos de Inglaterra, de que estaban viéndolo por internet. Pues saludos, saludos a esa gente que está en el Reino Unido, insisto, Alemania, Suecia, Dinamarca, que nos llegan. A ver, Domi, ¿qué característica tiene esta murga? Hay chicos y chicas. Hay chicas, hombre, y chicos. Murga mixta, la murga de Realejo comenzaron siendo todas mixtas y todavía queda pues Archicuerpo siendo la mixta de los Realejos, ¿no? Bien. La verdad que siempre han mantenido esa filosofía. Vamos allá. Está encantado de que estemos cantando otro año más aquí. Queremos darle nuestra dotación también a todos esos Archicuerpos que hoy cumplimos 25 años en el carnaval. Así que nuestra actuación todavía va para todos ustedes. Y damos paso a nuestro primer tema, que lleva por título Creyendo vivir en un país libre, llegó la ley Mordaza y con esta murió la democracia. Espero que les guste. Repito el título, Creyendo vivir en un país libre, llegó la ley Mordaza y con esta murió la democracia. Lo contaba Fabiola González Espósito, su directora, y ahí están afinando. Gobierno de chorizo y embustero, lleno de ratas, de corruptos.
sin cuatrero, que solo piensan, coño, en el puto dinero. Sé que los dueños miren hoy del mundo entero. París se inventa para su tranquilidad, sin importarle que mi derecho se ignora. Aquí una ley que mata nuestra libertad, dictatorial, antisocial y represora. Claro se sabe, la ley mordaza, una amenaza es ya hoy. Tus libertades serán escasas y todo gracias a Rajoy. Yo me pregunto si esto afectará igualmente a la distinta clase de la sociedad, con esa multa de 100 euros ascendentes a los 600.000, fuerte barbaridad. Y me pregunto si estas son las soluciones o son excusas solo por su bienestar. Que los problemas hoy arreglen con sanciones y así la gente no se atreva a protestar. Hoy las tres clases que hay en nuestra sociedad, aquí ante ustedes se quieren manifestar para explicarles cómo afecta de verdad la ley mordaza y si hay desigualdad. La clase baja, la clase media, la clase alta, aquí están. Las tres versiones tendrán, señores, verán la cruda durmiendo en los cajeros. Antes yo por lo menos me metía a la ocupa, pero hoy en día es algo que mucho me preocupa. Pues con la nueva ley que al indigente insulta, rápida la intervención, la policía en acción, te arrestan y te multan. Con esta nueva ley estoy acojonado, pues por lo visto cumplí con la constitución, ahora está penado. Donde dice muy claro que al gobierno compete usar todos los medios disponibles que tenga para que al ciudadano no falte una vivienda. Pero nuestro gobierno es tan insolidario que apoya a los banqueros y a los empresarios. Prefiere que las casas sigan abandonadas a que viva la gente que está necesitada. Un buen negocio, sí. Aguantamos con miseros sueldos, parece increíble. Somos pocos los que aquí quedamos, los que aún trabajan. Más de 5 millones por crisis están en la baja. La ley mordaza, señores, el terror impone, matando todos mis derechos. No puedo quejarme ni manifestarme si no lo permite el gobierno. ¿Dónde iremos a parar? Mi foto puedo sacar, pues las fotos a la policía tendrán un castigo. Estar en un grupo con tus amigos, hablando en la calle también han prohibido. Lo siento mucho, así es la nueva ley, te tienes que joder. Si hasta por evitar un desahucio, joder de un vecino, me dieron dos palos y fui detenido. Casi pierdo el curro, caro me ha salido. Para que nadie se pueda defender, para eso está la ley.
Y a las 10 menos cuarto de la noche de este 27 de enero, en esta tercera y última fase del concurso de Murgas del Norte, Archicuerpos ha interpretado Creyendo Vivir en un País Libre, Llego a la Ley Mordaza, y con esta murió la democracia. Bueno, su disfraz, un aniversario de garabatos, el diseñador Damián Pérez González. Recordemos sus premios. Ya obtuvo un primer premio de interpretación y 7 segundos premios de interpretación. El machismo, la verdadera sombra de nuestra sociedad. Espero que les guste. Muy
Murga, mixta, archicuerpos, segundo tema concurso, el machismo, la verdadera sombra de nuestra sociedad. Se presentan los chicos y chicas de esta murga, son 41 componentes. Piden luces y ya les vamos a ver. Si para sus hijas quisieran tener
diferencia hasta que aparecen las sombras de Grey. Si son ejemplo ahora en estos tiempos de lo que tus hijos puedan aprender, pues más de lo mismo, maltrato y machismo contra la mujer. Somos en Canarias segundo de España, vaya posición. En desigualdades también en violencia y discriminación. Vemos a diario pasando un calvario a muchas mujeres y no hay solución. Que vive sufriendo simplemente coño por su condición. Muy difícil tendrás ser un cargo importante. Diferencia verás en tu sueldo bastante. Mucha precariedad siempre al contratarte. Y si ama de casa serás, ya la vida te puede buscar. Va a poder jubilarse también en carnaval. Hay personas machistas que suelen actuar de una forma egoísta. Nuestra final es un poco sexista, porque aunque merezcan pasar, dos burlas femeninas no habrá, y menos una mixta. Da triste saber que hoy, igual que antes, la mujer sufre y bastante de machismo en esta sociedad. Gran ejemplo es el caso delirante de una mujer comandante que su sueño era ser militar. Y sufrió el acoso de sus superiores, causando de galones, se creyeron ser muy hombres los señores. Y hasta en la cantera, coño, por decreto, le faltaron al respeto, fue más que una compañera, era un objeto. Y ahora mismo está pagando su condena, destruida su carrera simplemente por contárselo a la gente, denunciando lo que sufriste a diario, reviviendo ese calvario nuevamente. Demostraste ser valiente, Zaida sí, Zaida sí. Pero no es únicamente aquí en los hombres donde el machismo se esconde, por desgracia en el pueblo español. También lo vemos en manos de mujeres, es triste pero sucede, como el caso de Mónica Oriol. Es presidenta de un grupo de empresarios, con un sueldo millonario, se atrevía a decir estos comentarios. Las mujeres en edades de embarazo, se merecen el rechazo, y un contrato ella le niega por si acaso. Pues pagarle su derecho no interesa, ya preñadas en su empresa ya no quiere. Despreciando a las mujeres, tus palabras tan solo me han demostrado un machismo exagerado y solo eres vergüenza para las mujeres. Eres tú, eres tú. Estas cosas son de hombre, cuántas veces lo he escuchado. Es machismo. El sitio en la cocina de la mujer siempre ha estado. Es machismo, que mal conduce la tía. Machismo, la mujer que no trabaje y que cuide los niños, que depende pa' qué cosa, no vale lo mismo. Todo este tipo de ideas, tan solo es machismo. Machismo. Esas sí son las verdaderas sombras que tiene nuestra sociedad. Estos son los verdaderos problemas de un machismo que es radical. Tenías que ser machismo. Y cuando siendo la tele, mucho más machismo. Y mostrando las tetas con mucho optimismo. A ver, anuncie que jure, joder, da lo mismo. Lo mismo. Vaya cultura que le estamos dando a una nueva generación. Rica en violencia, en desigualdades y mucha discriminación. Está en tus manos que ahora tus hijos reciban otra educación, que se basa dando puntos concretos solo en el respeto y en la igualdad de condición. De condición.
El machismo, la verdadera sombra de nuestra sociedad. Segundo tema, concurso de Archicuerpos Murga Mixta de Los Realejos, fundada en 1991. 41 componentes sobre el escenario. Mira, ahí tienen más de tres minutos para hacernos una despedida. Después de esta murga, esperamos a los Trincosos, que es la primera vez, son debutantes. Darle las gracias a toda esa afición que nos apoya hoy por estar siempre con nosotros. ¡Vamos! Y sobre todo, desearle mucha suerte a todas esas murgas que han participado hoy, que todas se han sacrificado. Y nada, nos vemos en el carnaval, nos vemos en la calle. Muchas gracias. Bueno, pues Fabiola González Espósito se dirigía y daba las gracias a todo el público y a la hinchada. Y ahí tienen la despedida.